Hola, ¿qué tal mi gente? Sean bienvenidos a Gol Mexicano. Todo el fútbol mexicano lo vas a encontrar aquí. Así que sin más te traemos la noticia de último minuto. Así que comencemos. Mi raza, como ustedes ya sabrán, México está en la final. Contra todo pronóstico, México cayó la boca de los diferentes medios de comunicación como la prensa tica hondureña hasta la salvadoreña. Decían que Jamaica era el caballo negro de esta Copa de Oro 2023 y que eliminarían a México, que ellos tienen jugadores de la Premier League, que ellos son rápidos, que tienen descendencia africana, que sus jugadores son titulares en la Premier, a diferencia de México. Así es mi raza, la prensa centroamericana minimizaba a México. Es por eso que aquí, en Gol México, te traemos el antes y después de la prensa centroamericana. Así que sin más, primero te presentamos el antes. Predicción, México contra Jamaica, México, Jamaica, el Tri contra los Reggae Boys, semifinal de Copa Oro 2023. Última alineación de Jamaica, bueno, de Sean Bernard, le pertenece al Manchester United, a Mario Bell le pertenece al Luton Town, que ahora está en la Premier League, el Luton Town, el que acaba de ascender, Leon Bailey es del Aston Villa, Bobby de Cordoba Reed es del Fulham, titulares, todos, estos dos también titulares, Mikel Antonio con el West Ham y Damari Gray con el Everton. Entonces tienen titulares en la mejor liga del mundo, en la Premier League. Entonces sí, para mí gana Jamaica 2-1. Es mi predicción. En la mejor liga del mundo, en la Premier League. Entonces sí, para mí gana Jamaica 2-1. Bueno, mi gente, como ya escuchamos, la prensa centroamericana minimizó a México. Ahora quieres escuchar cómo piden perdón esa misma prensa que llegó a menospreciar a México. Así que ponte cómodo y escuchemos. Fallé mi pronóstico, ganó México 3-0. 3-0, victoria aplastante de la selección mexicana de fútbol contra Jamaica, contra Jamaica, contra los Reggae Boys. Para mí eran los favoritos para ganar toda la Copa Oro, para mí era el mejor equipo de la Copa Oro, y bueno, hoy México me sorprendió muchísimo, y muchísimo respeto a la selección mexicana de fútbol, me equivoqué y está bien. Bueno, mi futbolero, como lo escuchamos, esa misma prensa que menospreció a México después pidieron perdón. Camaradas, ¿qué piensan ustedes? ¿A quién dan como favorito? Comenta aquí abajo. ¿Qué opinan de esa prensa que menosprecia a México y luego pide perdón? Comenta, recuerda a suscribirte. Con nosotros no te perderás de nada. Somos Gol México.